Y después yo le hablo a mamita, pues si puse mal a donde ella.
no se despertó, pues empezaron a decirle cosas pues muy dulces. ¿Sabes fregar? ¿Sabes cocinar? ¿Sabes traer y instalar? Vamos, que a ti la plaza nieve no paraba. Fregando, barriendo, estaba más horas que los turrinos de Dumbo. Vamos, que estresaba un día, llega la madrastra, disfrazada abuelita, que parecía la abuela de Belén Esteban, y llegó con una manzana. Y dijo la plaza nieve, pues mira, para tomar un respiro, le va a dar un mordisco a la manzana. Pero claro, la manzana no estaba en buenas condiciones porque llevaba carne de caballo. Total, que le pegó un mordisco y dice, ¡ay! Sabe raro, pero será la célula usted. Y palmó. Y cuando palmó, la metieron en una y con muchas flores, vamos, que parecía una tarta. Y cuando llegaba la gente, no sabía si votar o dar el pésame. Total, que llegó otro príncipe. Que yo no sé la manera que tienen los príncipes de darle la escala muerta. Pero bueno, la besó y ahí se acaba el cuento. Y otro príncipe que picó. Y así todo. Porque cuando le ofrecieron el contrato a Blancanieves también se lo hicieron a la Cenicienta. Estaba en un palacio que tenía más mierda que el trasero detrás de la cúpula. Y eso no paraba, hasta que un día llegó un ama y le dijo, pues mira, estaba en una fiesta porque me ha dado a mí por ahí. Y dijo la chiquita, pero yo me voy. Y dice, pues mira, en esa calabaza encontraron dos lagartos y dos ratones. Y dijo la chiquita, ¡ay, si hay una carroza! Que yo no sé, si es que se murió en la calabaza, se fumó las pipas. Total, que llegó allí y la fiesta era un buffet libre. Que ya sabéis todo lo que nos pasa en los buffet libres. Buffet libre significa a reventar. Total, que empezó a ir la chiquita a mezclar los boquerones con la mayonesa, con los churros. Se empezó a ir a revolver el tete. Llegó la llamada de la selva, salió corriendo. Y el príncipe, ¿pero dónde va? Y dice, ¡que me he hechizo! Total, que se le fue el papá. Miraba al papá y decía, ¡como vuelva de este reguero! Vamos, que el príncipe a todos lados tiene el zapato en la mano. Hasta que llegó a la casa de la Cenicienta. Mientras lo probaba, le daba un cara a la Cenicienta a decir, ¡ay! ¡Me aprieta un poco! ¡Para que me la forma del escaparate! Pero se casó y otro príncipe que picó. Así todo. Porque la sirenita. La sirenita le puede decir, ¡mitad mujer, mitad pescado! No me quiero ni imaginar lo que tuvo que hacer la madre con el caballo. ¡No me lo quiero ni imaginar! En fin, el caso es que todas las niñas están bien locas con las princesas. ¡Qué obsesión, coño! Mi hermana pequeña con mi padre. Compramos un disfraz. Es lo que dice mi padre. Yo le compro el disfraz. Pero la niña hace la comunión de Blanca Nieves con la madre que la parió. Total, el caso es que un día llega la habitación de tu hermana y después son las princesas ahí a liberar, que parece el catálogo de Pronovia. Pero claro, antes eran princesas. Ahora los vestiditos los tienen esos tirones, la pista con maquillaje, la hecha tatuaje. Vamos, que en vez de las princesas Disney, parecen las chonis más. Buenas noches, muchas gracias.